Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis todos súper bien. Mirad, hoy os vengo con una receta de cuscús de cordero, ¿vale? Vamos a empezar en 3, 2, 1. Vale, mirad, por aquí tengo una rama de perejil que no le voy a echar toda, voy a echar un poquito. Aquí tengo 1 kilo de cuscús, un tomate, la rama de perejil que voy a echar un poco, zanahorias, la carne, una cebolla y las especias. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar la carne en nuestra olla para que se dore bien. Con el aceite bastante caliente, he puesto un chorrito de aceite de oliva y un chorrito de aceite de girasol. La sofreímos bien la carne, que se dore bien. Y cuando esté bien dorada, le vamos a añadir la cebolla. La cebolla tiene que ser unos trozos normales, ni grandes ni pequeños. Lo dejamos que se poche bien todo y luego, cuando esté bien pochado, le vamos a añadir el tomate troceado. Lo mezclamos bien, lo dejamos un ratito que suelte su jugo y que se coja bien el sabor con la carne. Y ahora le voy a añadir las especies. Aquí tengo una cucharadita pequeña de cúrcuma, ay, perdón, de jengibre, una cucharadita pequeña también de cúrcuma, media cucharadita de pimienta negra, y una pizca de sal. Le vamos a añadir estos ingredientes y lo vamos a mezclar un poco. De ahí estoy bajando un poquito el fuego para que coja bien el sabor de todas las especias y del sofrito. Lo remuevo un poquito. Y lo vamos a tapar, ¿vale? Lo dejamos durante unos 10 minutos que coja bien el sabor y se poche bien los ingredientes. Y luego ya lo vamos a abrir y le vamos a añadir el perejil. El perejil que le he hecho un nudo así con las ramas, se lo añadimos y le vamos a añadir ya el agua. El agua tiene que estar a medida de la carne. Y ya está, y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cocine la carne. Aquí tengo un plato que voy a añadir medio kilo de cuscús, se lo voy a añadir en el plato. Le vamos a añadir agua, agua hasta cubrirlo todo para lavarlo. Para lavarlo muy bien por si tiene algún polvo o algo, lo lavamos bien con agua, aquí me hacía falta más agua, he ido a buscar y le voy a añadir más hasta cubrirlo todo. Cuando esté cubierto así, lo limpiamos bien con la mano y lo vamos a colar todo el agua y tiene que quedar así. Aquí ya está mi cuscús seco, lo he dejado unos 10 minutos secar y con un tenedor lo voy a rallar para que no se formen grumos. Y luego ya pues seguimos con la mano desmenuzándolo como estáis viendo. Por aquí le estoy añadiendo nada, un chorrín de aceite para que no se me pegue al ponerlo en la cuscusera.
y se me formen grumos que después sea imposible de deshacerlos. Por eso le añadimos un chorrín de aceite. Si tenéis mantequilla, da igual lo que sea, pero para que quede esto un poco grasoso y que no se pegue una vez puesto en la cuscusera. Lo mezclamos muy bien con el aceite para que cojan todas las bolas y lo vamos a añadir ya a la cuscusera. Y este proceso solamente lo he grabado como la pongo en la cuscusera, pero ya sabéis, lo tengo en otro vídeo que lo dejamos 10 minutos cuando ya empiece a salir el vapor. Lo dejamos 10 minutos, lo sacamos, volvemos a hacer el mismo proceso, le añadimos agua, un poco de sal y así 3 veces más. Aquí ya tengo ya mi carne, ya que está medio blanda, y le voy a añadir las zanahorias cortadas. Que las zanahorias las he cortado por la mitad, les he quitado el hueso del medio y ya está. Y las dejamos ya el caldo hasta que las zanahorias ya estén blandas. Le añado un poquito más de agua, que el caldo espese un poco y luego le añadiría ya los garbanzos. Y así les queda mi cuscús, queda súper bueno. Riquísimo, tenéis que probarlo. Si os ha gustado, darme un super like, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Adiós.